five things that young filmmakers do that which are mess them up. Number one, casting. They cast the wrong people. O sea, que saquen lápiz y papel. La número uno es elegir a los actores equivocados. They have people working for them unqualified in those necessary key positions. Tener personas, un crew, un equipo de trabajo que no están calificadas para desempeñar ese trabajo. Ha pasado, ha pasado. They made one film, they think they know everything. La número tres, que hace una película y creen que se la saben todas. And a part being that we're pointing fingers up here. And this goes with the previous answer. They don't listen. Y la parte B de esa pregunta, que hacen una película y creen que se la saben todo, y la segunda es que no escuchan. And numero cinco. Four. No, that was. No, because three have part A. Numero cinco. Van cuatro, it's four. Cinco. Okay. They don't listen, it's cuatro. A little bit of Spanish. But number five. Too ambitious. You have to crawl before you walk. Tienes que gatear antes de caminar. No tan ambicioso con el proyecto. You have to a lot of and also I'm speaking of personal experience. I at the beginning I wanted to do films which I didn't have the experience or the craft to do. So then I finally got my mind right and did the film She's Gonna Have. It was really like three people in a room. Because I wanted to do stuff where helicopter chases, people jumping out of cars, jumping out of windows, stuff blowing up. I know how to do that. You know. Que cuando él empezó, él quería también dejar correr su imaginación, como cada uno de nosotros aquí, que hacer tiroteos, persecuciones, hacer una gran película, que no tenía la experiencia, y su primera película fueron tres personas en un cuarto, en una habitación. Español, your first language. My first language, okay. Yo te doy en la otra francés, te hablo, pero te lo voy a tirar en español. Lee, ¿qué tú piensas? Los escritores de guiones que a la hora de sentarse a escribir regularmente un guión o una historia para una película piensan, por ejemplo, en masculino, cuando hay tantas historias maravillosas que contar a través de una mujer. Bien. Yeah. 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 Yeah.